cuál va a ser la idea. En principio, comentarles a partir de una presentación breve algunas características fundamentales de la carrera y algunas de las cuestiones vinculadas con algunos puntos que por ahí son más complejos de ver o de identificar en la carrera de economía, sobre todo que tiene que ver más con la cuestión de las posibilidades laborales, ¿no? Que a veces uno está en duda respecto de si estudio alguna de las carreras de económicas, bueno, qué puedo llegar a hacer como licenciado en economía, ¿no? Y demás cuestiones. Así que, bueno, pensando en la posibilidad de hacer algo más vinculado con esa cuestión, vamos a hacer esta pequeña presentación introductoria. Cuéntenme a ver si se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces controlen, los chicos me controlan también con el tiempo, quiero ser breve con esto, pero me parece una buena forma por lo menos de introducirlos en algunos aspectos relevantes de la carrera. Y después charlamos un poco de manera descontracturada, si tienen ganas, ¿eh? Bueno, entonces les vamos a comentar un poco algunos aspectos de la licenciatura en economía. Ustedes saben, nosotros no tenemos una facultad de economía, sino que tenemos un instituto de ciencias sociales, dentro de los cuales tenemos tres carreras, de las tres carreras tradicionales, digamos, de ciencias económicas. Y que nosotros decimos siempre que la licenciatura en economía tiene un plus, porque hablamos de ciencias económicas y no de ciencias contables y no de ciencias de la administración, ¿no? Entonces, las otras de alguna manera están por debajo. Esto se está grabando, así que después otros profes me van a poder retar cuando digo. Digamos que el área en general es el área de la economía. Entonces, de alguna manera estamos hablando de la carrera en cierto sentido más amplia, ¿sí? De las tres económicas, ¿no? Yo acá, para tener una idea de qué cosas se tratan en economía, suelo hacer una presentación con cuatro imágenes sacadas de algunos de los portales más representativos de economía, ¿no? Del Cash de Página 12, del IECO de Clarín, de Cronista Comercial, de Ámbito Financiero. Esto es de la semana pasada, ¿no? De fin de semana pasada. Donde se ven algunos temas vinculados con economía de actualidad que seguramente ustedes pueden haber escuchado por ahí, ¿no? Ahí hablan, por ejemplo, del tema del dólar blue, del tema de las acciones de Zoom y la vacuna, ¿no? De la cuestión vinculada con la recaudación fiscal, por ejemplo. Es decir, son todos temas de actualidad que nosotros desde la carrera de economía estudiamos, ¿no? Y que de alguna manera también van mostrando los ámbitos donde uno puede desempeñarse luego profesionalmente en la carrera, ¿no? Si ustedes han tenido en algún momento algo de economía en la carrera, habrán visto como una cuestión muy básica que cuando uno habla de la economía aparecen como algunas cosas fundamentales, ¿no? La noción de economía convencional, digamos, de manual, que ustedes pueden haber visto, que el economista ciencia que estudia la manera de administrar los recursos escasos, ¿no? Ante necesidades que son ilimitadas en principio y, por lo tanto, la base de la economía tiene que ver con el problema de la elección, fundamentalmente, según nosotros sabemos, ¿no? Habitualmente. Ahora, lo que nosotros no queremos perder de vista, sobre todo desde esta carrera de economía en esta universidad en particular, es que la economía es una ciencia social. Entonces, desde esa perspectiva, si bien tiene matices muy particulares y es una carrera que por ahí se le vincula mucho con lo que son los números y las matemáticas, ¿no? Y demás cosas, en última instancia estamos hablando de gente que elige, que toma decisiones, que actúa de manera individual y de manera conjunta, de manera organizada, y por eso la cuestión de que sea una ciencia social es una cuestión muy importante, y que estemos en un instituto de ciencias sociales también es importante porque vamos a tener una fuerte vinculación con otras carreras de ciencias sociales, digamos, ¿no? Y yendo más al punto que decíamos de qué puede hacer un licenciado en economía, pensando la economía desde este sentido amplio, como nosotros mencionamos acá. Y nosotros decimos, bueno, el economista puede hacer un montón de cosas. Y hay uno de las principales ventajas y las principales contras por ahí que tenemos en la carrera, ¿no? Que es tan amplia la perspectiva que tiene la carrera que por ahí cuesta identificar las cosas que en particularmente puede realizar un economista, ¿no? Entonces yo ahí les pongo algunas ideas, ¿no?
Podemos realizar estudios, documentos, informes sobre macroeconomía, es decir, la parte de la economía que estudia los grandes agregados económicos, la economía en su conjunto, microeconomía, que estudiamos en ese caso la, las decisiones de los agentes económicos, sea a nivel individual o por lo menos a nivel social, pero desde el punto de vista de la elección particular, digamos, sobre comercio y finanzas también, sobre economía internacional, la relación entre los distintos países, digamos, ¿no? Y la importancia que es hoy comprender la economía en el marco global. Y la elaboración de informes y demás, ¿para qué fundamentalmente? Para asesorar. Para asesorar a personas, empresas, organizaciones no gubernamentales e incluso también al sector público para la toma de decisiones. Básicamente es una de las cuestiones fundamentales que puede realizar un economista, ¿no? Y a partir de eso también diseñar modelos econométricos, proyectos de inversión, políticas económicas, que a partir del diagnóstico que se puede realizar sobre un determinado aspecto de la realidad económica, nosotros podemos llegar a diseñar algún tipo de instrumento, digamos así, para poder luego intervenir sobre la realidad. Porque la economía, además de ser una ciencia social, es una ciencia práctica, que en última instancia no solamente pretende estudiar por estudiar, sino que pretende lograr ciertas mejoras, ¿no? Y para eso hay que tener una clara idea de cuál es la situación de la realidad y, por otro lado, qué es lo que entiendo yo que va a ser mejor o peor, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta también la visión esta, ¿no? De que, en última instancia, qué es lo mejor y qué es lo peor para una sociedad, para una organización y demás, ¿no? Y de la mano con eso, también el economista puede dedicarse a investigar, ¿eh? Exclusivamente sobre estos aspectos en particular, y por supuesto la docencia, ¿no? En el caso de los que estamos acá, por ejemplo, bueno, Marianela está haciendo un doctorado, que ya les va a comentar seguramente, de ciencias sociales, y hablamos ahí de la investigación. Yo también en su momento hice un doctorado para el cual tuve que hacer una tesis de investigación, y bueno, en mi caso también fui becario CONICET, con lo cual también el CONICET es el máximo órgano de investigación público a nivel nacional, ¿no? Y son ámbitos donde un economista puede desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente y enseñar es lo que hacemos nosotros todos los días, ¿no? En la universidad, y es otro aspecto también muy importante dentro de las posibilidades laborales de un economista, ¿no? La cuestión de dónde, bueno, ya algo les había comentado, ¿dónde puede trabajar un economista, por ejemplo? Y uno puede decir, el economista puede trabajar en el sector público, donde, porque digo, por ahí uno se imagina la primera noción que le viene cuando habla de economía, es decir, bueno, el economista puede ser ministro de Economía. Y si no es ministro de Economía, ¿qué es? Bueno, primero sí, puede trabajar, no digo que todo vaya a ser ministro de Economía, pero puede trabajar en el ámbito nacional, provincial, municipal, dentro del sector público, asesorando y diseñando distintos programas de política económica, claramente que sí. Pero también puede trabajar en entidades privadas como consultor privado de ciertas organizaciones y demás. También puede asesorar, como le decía, a ONGs, a organismos internacionales, organismos regionales, ¿no? Uno por ahí puede vislumbrar como algo muy lejano, si es que lo vislumbra, la posibilidad de trabajar en algún organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, CEPAL, o incluso el propio Fondo Monetario Internacional. Pero no son cosas que pueden estar absolutamente fuera de la perspectiva de un estudiante, ¿no? De un futuro profesional de la Universidad Nacional de Villa María. Porque si hay algo que puede tener un economista, o que debería tener en todo caso un economista, es, como siempre decimos nosotros, ganas de moverse, ¿no? Y en esas ganas de moverse y de hacer cosas, las posibilidades de crecer, ¿no? Académica y laboralmente en cualquier ámbito siempre están abiertas. La cuestión por ahí es donde uno mismo se quiere y se pueda poner el techo, ¿no? Así que eso también me parece que es muy, muy importante ver la amplitud de lo que puede, de dónde puede trabajar un economista, ¿no? ¿Y haciendo qué, en todo caso? Bueno, un poco también resumiendo lo que habíamos dicho antes. Nos podemos dedicar a diseñar, dirigir, efectuar y controlar planes, programas y proyectos, integrando equipos interdisciplinarios. Y eso acá rescato esto que decía hace un rato del tema de que nosotros estamos en un instituto de ciencias sociales, ¿no? Porque eso también de alguna manera nos da una especie de hándicap en esta universidad de que tenemos más vínculos con otros profesionales de ciencias económicas
Y estamos un poco más acostumbrados que en otras universidades, donde se dicta la carrera de economía también, a dialogar, ¿no? Y a tener distintas perspectivas sobre alguna problemática en común, ¿no? Lo cual hoy por hoy es clave, ¿no? Porque, digamos, difícilmente hoy se pueda encarar un problema complejo de la sociedad actual sin requerir a distintos profesionales de distintas áreas y de distintas, de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, el diálogo interdisciplinario es fundamental y yo creo que nosotros tenemos una capacidad particular dentro de esta carrera de economía para generar ese diálogo y para mantener ese diálogo, ¿no? Por otra parte, brindar asesoramiento para la toma de decisiones en su esfera de competencia mediante el análisis y seguimiento de la coyuntura económica nacional e internacional. Esto es una de las cosas claves también que por ahí uno ve en la tele, ¿no? Que aparecen economistas diciendo lo que puede llegar a pasar con la actividad económica, con el dólar, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones de análisis de coyuntura son muy importantes, ¿sí? Y nosotros tenemos incluso egresados de la carrera que tienen sus propias consultoras, ¿no? Y que efectivamente tienen clientes, digamos, de distintos tipos, ¿no? Privados y públicos también, donde de alguna manera uno trata de diagnosticar esta situación de distintas variables relevantes para la economía y tratar de alguna manera, ¿no? Brindar esta información para la mejor toma de decisiones de los organismos o de las personas, ¿no? Que tengan que realizar algún tipo de, tomar alguna decisión o realizar algún tipo de actividad, ¿no? Bueno, ahí está lo que les decía, la tarea de consultor independiente, ¿no? Esto se puede hacer, el análisis, digamos, de los escenarios de coyuntura y además se puede hacer dentro de una institución o como una consultoría independiente, ¿no? Que puede brindar sus servicios a distintos entes. Y también, como decíamos, realizar tareas de investigación y de docencia en el nivel superior, ¿no? Este respecto, bueno, rápidamente les cuento una anécdota. Yo cuando empecé a estudiar economía, nunca jamás me imaginé que iba a terminar dando clases, digamos así, exclusivamente, ¿no? Por lo menos por ahora. Dedicarme a la investigación y a la docencia no era en principio algo que estuviera en mi cabeza. Y bueno, la vida va llevando para estos lugares. Lo importante es saber que uno puede hacer esto también desde el ámbito de la economía. Y para ir cerrando esta breve presentación, una cuestión que a mí siempre me interesa resaltar, ¿no? Y ya después compartiremos seguramente con los chicos, es decir, ¿por qué estudiar en la UNBM? ¿Por qué estudiar economía particularmente en la UNBM? ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, la carrera de economía, ustedes la van a encontrar también en Río Cuarto y la van a encontrar también en la Nacional de Córdoba, por nombrar dos universidades que tenemos relativamente cerca, ¿no? Ahora, uno piensa, ¿por qué estudiar en la UNBM en general? Y bueno, yo creo que al ser una universidad relativamente joven, ¿no? Estamos cumpliendo 25 años, y al ser una universidad relativamente chica todavía, y más la carrera de economía, que es bastante chica dentro de lo que son las carreras de la universidad, si no la más, debe ser una de las más chicas en cuanto a cantidad de matrícula y demás, uno tiene un vínculo muy particular entre los compañeros, ¿no? Y entre los profes también, ¿no? Entonces, acá yo siempre cuento la anécdota, que yo, en mi caso particular, soy de Oliva, ¿no? Bueno, fíjense, tenemos a Valentina, que es de Ticino, Marianela, que es de Pozo del Molle, Joa, que es de Villanueva, ¿no? En realidad, no somos ninguno de Villa María. Y eso es una característica fuerte de la universidad, ser una universidad regional, ¿no? Fundamentalmente, de impacto regional muy fuerte. Y digo, yo me vine a vivir acá en Villa María en el año 2003 porque un profe me dio trabajo, ¿sí? Entonces digo, el vínculo que uno puede llegar a tener con los profes acá en la universidad es realmente muy fluido, muy significativo y se prioriza en esas relaciones personales, por lo menos por lo que a mí me parece y ha sido mi experiencia. Y eso que nosotros solemos decir muchas veces, que acá en la universidad uno no es un número, no es solamente un slogan, sino que me parece que es realmente así. De hecho, también más allá de la grabación, bueno, lo tengo que decir, varias veces nos juntamos también entre profes y alumnos a comer algo, ¿no? A tomar algo y a charlar un poco más y demás. Y eso también son ambientes importantes, de espacios significativos, ¿no? Para la formación personal, e incluso también académica, porque por ahí se arman charlas muy interesantes también sobre lo que está pasando en la economía y demás, que yo creo que es digno de destacar, ¿no? Y que nos distingue dentro de la universidad. Y por otro lado,
porque la universidad, yendo a una cuestión un poquito más seria, nuestra universidad siempre ha tenido una impronta de ser una universidad que tiende a una formación integral, ¿no? Y desde esa perspectiva, a nivel de universidad, ustedes saben que nosotros tenemos un cúmulo de espacios curriculares que atraviesan, ¿no?, a las distintas carreras y que tienden a que los egresados de la universidad de todas las carreras puedan tener una mirada más completa y más compleja, ¿no?, a la hora de encarar su trayecto profesional una vez egresado de la universidad y por lo tanto a tener una mejor comprensión respecto de cuáles son los fundamentos de los problemas que están trabajando y cómo la universidad pública también cumple un rol fundamental dentro de el desarrollo de una sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces me parece que de esa perspectiva, desde la visión de la integralidad de la persona humana, a través de estos espacios curriculares en común y a través de la visión de la universidad como universidad regional que tiende a generar mayores niveles de desarollo, y esto queda demostrado con esta cuestión, este número tan significativo para mí, que también me gusta repetirlo siempre, de que más del 90% de los egresados de la universidad todavía hoy somos, en mi caso también, primeros egresados de las familias, ¿no? Me parece que es muy fuerte, ¿no? Y en el punto clave de la carrera de economía en sí mismo, ¿no?, estamos pensando también que nuestra carrera de economía, por ahí a diferencia de otras, también tiende a generar un mayor nivel de integración, como le decíamos, con las otras áreas de las ciencias sociales, ¿no? Y por eso también tenemos varias materias en común, con otras materias de, con otras carreras, perdón, de sociales. Y entender eso, ¿no?, que decíamos en principio, que la economía básicamente no es una cuestión de números, sino que estamos pensando en gente, ¿no?, y estamos pensando en sociedades. Y que por lo tanto, nuestra visión en particular es que nosotros cuando pensamos la economía, no nos quedamos, o por lo menos intentamos siempre no quedarnos en algún modelo econométrico o en algún, o en alguna teoría en particular, sino que además estamos pensando siempre que desde nuestra posición como licenciados de economía tenemos que propender, como les decía recién, al desarrollo integral de las personas y de la sociedad en general, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto que nos gusta siempre marcar en economía, en nuestra carrera de economía, y que esperamos mantener siempre vigente, ¿no? De hecho, ahora estamos en un proceso de reforma del plan de estudio de la carrera de economía, y tratamos siempre de mantener esta impronta que viene desde el origen, ¿no?, de la carrera. Así que bueno, esta era un poco la presentación que yo quería hacer. Seguramente ahora mis coequippers acá van a hacer un comentario. Igual, como decían ahí en el chat, si quieren ir haciendo alguna pregunta, algún comentario, ahí estamos, ¿no? Gracias, Gonzalo. Creo que no estuviste muy, muy, muy claro, concreto y conciso. Y para agregar algo, simplemente estar de acuerdo al 100% con lo que decís. Y agradecerles también el tiempo y el espacio a la universidad por poner estos lugares para difundir nuestra carrera, que parece que es de pocos alumnos y que proporcionalmente pareciera que somos menos, pero que tenemos mucha fuerza en las cuestiones de análisis, sobre todo, y análisis de la realidad económica. En mi caso, contarles que soy profe también de la UNI, como les contó Gonzalo, y que piensen, retomando un poco la cuestión de qué podemos hacer los economistas. De verdad, hay muchas actividades súper interesantes y que nos permite esta carrera tener como perspectiva, ¿no? No solamente pensar que un economista va a ir a un ministerio de economía, sino también pensar en los ámbitos más locales, regionales. De hecho, nuestra carrera está planteada en esos aspectos, teniendo en cuenta todas las actividades que hay en nuestra región y en la posibilidad que tenemos como profesionales de poder insertarnos en muchísimas actividades económicas, agropecuarias, de la industria, y empezar a ocupar algunos espacios que culturalmente
empezaron a ocupar otras profesiones y que por ahí nos pertenecen un poco a nosotros, y que gracias a una política pública que hizo posible que la universidad esté inserta donde está inserta, en el lugar físico, geográfico donde está, hizo posible que muchas y muchas pudiéramos acceder a la educación pública y ser, como dijo Gonzalo, los primeros graduados de nuestra generación en la familia. En mi caso particular, viendo programas de análisis económico con mi papá es productor agropecuario de la zona y es una persona súper interesada sobre las cuestiones económicas y es un contador frustrado porque no pudo hacerlo porque había que ir a trabajar. Esa cuestión, sumado a la fecha de egreso que yo tengo en mi secundario, que es el año 2002, un año muy complejo para la economía argentina, hicieron que mi mente trabajara de manera mágica, si se quiere, y me acercara de una manera casi involuntaria. Desde el primer momento yo pensaba que lo hacía porque, bueno, porque era rebelde, porque no quería estudiar contadora, porque todo el mundo me decía que tenía que ser contadora, para entender qué había pasado en esos años, qué le había pasado a mi familia en esos años también, y creo que todo ese combo, más la universidad puesta donde estaba, hizo posible que yo hoy pueda decir con muchísimo orgullo que soy licenciada en Economía de la UNBM y que me dio muchísimas herramientas para enfrentarme a un montón de situaciones que no pensaba enfrentarme, como distintos trabajos, como decía Gonzalo se vino a vivir acá porque un profe le dio trabajo, y eso de verdad en nuestra carrera es bastante común, que la red de contención y de contacto sea muy estrecha, porque somos poquitos, nos conocemos, y en mi caso no fue del estilo, pero sí me dio herramientas, la carrera te da muchas herramientas para enfrentarte a diversos trabajos. En mi caso soy docente, pero también trabajo en una consultora con un contador, asesorando empresas, y este contador entiende que necesita un economista, entonces hacemos equipo y por ahí en algunas cuestiones trabajamos juntos. Y bueno, piensen que en ese punto hay ya un camino armado, o que se está armando con los egresados y las egresadas actuales, que están trabajando en la región y están haciendo un gran trabajo, un gran camino, y ojalá esperamos que se sumen a ese camino con nosotros y con nosotras, para hacer la carrera más fuerte, más firme, y darle la perspectiva que necesitamos de cada uno de ustedes, porque cada uno le va a dar su propia impronta desde su lugar. Así que muchas gracias. Esperamos sus consultas y, bueno, si los chicos quieren agregar algo, perdón, los invito. Sí, yo diría que Vale y Joa comenten brevemente alguna de sus experiencias, sí, ¿no? Bueno, yo arranco. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, yo comencé en el 2014, estaba en el sexto año, y fui a esta reunión de manera presencial, porque bueno, en ese momento se podía, y siempre lo recuerdo y siempre se lo digo, y Gonzalo fue también el que me unió a esta carrera de alguna forma. Así que después de esa reunión y de escuchar todo lo que podía hacer un economista, creo que no me quedaron dudas, y arranqué el cursillo de ingreso, y lo hice, y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber comenzado. Y justamente ahora, cursando ya la última semana de clases, de materias, y ya comenzando con el tema del TFG, el trabajo final de grado, creo que haciendo un balance de todos los años, y también yendo por lo que decían recién los profes sobre por qué estudiar en economía específicamente en la Universidad de Villa María, creo que lo bueno y lo mejor que me ha dejado la universidad, además de todos los estudios y de todas las experiencias, incluso con Joaquín hicimos intercambio, Joaquín estuvo en México, yo estuve en Colombia, así que pudimos estudiar un cuatrimestre de la carrera en otro lugar, también ampliar nuestro horizonte, no solo cultural, sino también de estudios y académicos,
Y creo que, bueno, además de todo eso, lo bueno que nos dejó la universidad fueron la cantidad de amigos, de contactos, conocidos. Nosotros nos conocemos entre todos, los estudiantes. Siempre tratamos de ayudar y de estar presentes para todo lo que necesiten, sobre todo los chicos que comienzan los primeros años, que por ahí es cuando están más perdidos, y están aprendiendo a estudiar, conociendo a los profes. Así que, bueno, siempre estamos tratando de estar presentes. Y también conocemos a todos los profes, así que eso es muy bueno, la verdad. Y como digo, sí, ya haciendo ese balance, creo que todo lo que fueron estos 6 años últimos, y ahora, y lo que falta, ¿no? Todavía para terminar, lo bueno, además de todo el estudio y todo lo aprendido, y de todos los amigos y los conocidos, fue que llega un momento para mí en la carrera en que uno se da cuenta que de todas las noticias que ve y de todo lo que escucha, de lo que habla la gente, porque como sabrán, aquí en Argentina es normal hablar de economía y toda la gente habla de economía, toda la gente ve noticieros y todo el tiempo se está hablando de esto, sobre todo en estos últimos años. Así que, bueno, me parece que llega un momento en que uno en la carrera comienza a entender y a poder explicar de alguna forma, de hacer un poco de análisis sobre lo que escucha de su familia, de sus amigos. Así que creo que eso es buenísimo. Y es así, es como de un momento para el otro. Uno no se da cuenta y cree que está estudiando y estudiando y estudiando, pero todo sirve. Y todas las materias que hemos cursado nos sirvieron para todo. Hemos cursado materias de sociología, de política, hemos hecho optativas también de desarrollo, así que es una amplitud académica muy grande. Y creo que esa es la fortaleza de la carrera y, bueno, y el acompañamiento siempre, destacarlo entre los profes y los estudiantes. Así que si se suman, no se van a arrepentir porque la verdad es una carrera muy linda y muy apasionante. No, bueno, yo por mi parte, ¿qué más decir a lo que ya todos nos han comentado, ¿no? Bueno, en primer lugar, me gustaría remarcar la claridad con la que vos, Gonza, explicaste y mostraste el amplio abanico que un estudiante de economía tiene para la inserción profesional. Yo particularmente entré a la universidad estudiando administración, cursé 2 años en la licenciatura en administración. Tuve muchas dudas a la hora de cambiarme, precisamente por esas cuestiones. Uno no tiene muy en claro a la hora de, ni siquiera en los primeros años, incluso en los primeros años muchas veces, yo por ahí digo jodiendo que uno dice que estudia contador para ahorrarse el hecho de sentarse a pensar qué es lo que hace realmente un licenciado en economía. Pero es precisamente por esto, porque el campo de acción que tenemos es sumamente vasto. Me parece que eso es una fortaleza que nos da frente por ahí a otras carreras. Yo hoy particularmente me encuentro formando parte de una empresa familiar donde estoy teniendo que tomar decisiones todos los días. Hace poco tiempo recibí la oferta también de un estudio para hacer evaluación de proyectos de inversión y la verdad que me encuentro hoy poniendo sobre la balanza un montón de aprendizajes que se dieron a lo largo de estos años en la universidad, así que sumamente acertada hoy veo la decisión de haberme por ahí pasado, de haber cambiado a economía, de haber elegido estudiar esto. Y bueno, y resaltar también lo que decís, esto vale al último, que sí, es un grupo humano muy, muy lindo y es algo que veo que se va propagando. Y al ser por ahí un grupo minoritario dentro de la universidad, se presta. Y más allá de la contención que uno se da desde el compartir unos mates en su momento, a compartir algún pasillo. Es también la contención que se da desde lo académico, por lo menos tanto mis compañeros y compañeras que cursaron años antes que yo, como los que veo que siguen más abajo y los que vienen ingresando, tienen ese compromiso. Bueno, decirles que hoy en día tenemos un grupo, tenemos cierto calendario de actividades que vamos entre todos y todas tratando de encarar, así que en ese sentido se van a encontrar bastante contenido, que no duden
en consultarnos a cualquiera de los que estamos acá, tenemos la predisposición y las ganas de sumar gente en la carrera. Y de mi parte me parece que ya han sido muy bonitas las palabras de todos y todas. Bueno, buenísimo, sí, realmente. Y qué loco esto, a compartir ahora como profe, ¿no? Estas cosas, escucharlo a los alumnos avanzados ya diciendo estas cosas, la verdad que sí es cierto que uno lo llena y bueno, y alienta también a compartir un poco lo que hacemos y lo que somos, ¿no? en esta carrera. Y bueno, decirles que estamos abiertos también, como decían los chicos, a consultas, preguntas y demás. Lo que podemos hacer también, dejar en el chat nuestros mails, ¿no? Por ahí para, si quieren. Y si quieren animarse también a prender las cámaras, si es que tienen ganas. Totalmente, por supuesto. Para que las conozcamos, las conozcamos. Y si tienen preguntas también, que sea cualquier, sin miedo a nada, estamos con absoluta confianza de poder hablarles lo que quieran. Claro, cualquier duda. Y si tienen amigos o amigas que están jugando, también podemos que los convencen. Antes de la presencialidad, esto se daba en un aula muy grande, compartido con todas las tres carreras económicas. Entonces estaban los que querían estudiar contador, administración y economía, y estábamos en una feroz competencia quienes estábamos difundiendo las carreras. Y bueno, yo con orgullo puedo decir que he convencido a varios a pasarse a economía y hoy están. Así que si tienen alguna duda, una consulta, algo que les interese saber, acá estamos. Sí, remarcar eso, Mari, que decías, porque por ahí hoy se dieron todas, al menos las tres carreras económicas en 50 años. Entonces, bueno. O sea, en lo que podamos contribuir por ahí para salvar la duda de alguien cercano que hoy no está acompañándonos en esta videollamada, acá estamos, yo creo que los cuatro a disposición de... Sí, totalmente. Yo, hay una cosita que también quiero remarcar, que está bueno, que lo dijeron los chicos, que nosotros por ahí cuando cursamos con Marianela de Apostillo, por supuesto, que nosotros por ahí no teníamos esa posibilidad y... que fue la posibilidad que tuvieron los chicos de salir un poco, ¿no? Y ver el mundo y ver otras universidades y demás con los intercambios académicos. De hecho, Valentina fue la primera, ¿no? De económica, de licenciatura en economía, que hizo un intercambio académico. Y es muy interesante después escucharlos y compartir no solamente sus experiencias allá, sino también... La comparación que uno puede hacer respecto del nivel académico que manejamos acá, ¿no? Y de cómo se ve luego que uno ha estado en otro lado, ¿no? La posibilidad de ejercer, digamos así, como economista, o cómo nos paramos en el mundo, en todo caso, con nuestros conocimientos desde acá, como economistas en otro lado. Y en general lo que he escuchado siempre es que no han tenido ningún tipo de inconveniente y en realidad académicamente estamos en un muy buen nivel. Y eso también te hace sentir muy bien, porque en última instancia eso vos solo lo podés realmente divisar cuando has tenido una experiencia, ¿no? de esa índole, ¿no? Y fíjense lo interesante que es esto, que también, y acá también va de nuevo una invitación para mostrar los vínculos entre alumnos y profes, y para mostrar lo importante de las redes de contacto, ¿no? Y todo esto que estamos comentando. Hace poco con un profe de la Universidad de Río Cuarto expusimos en un congreso virtual organizado por la Universidad de Colombia y una Universidad de México, que fue la universidad donde Valen estuvo haciendo el intercambio, y fue justamente gracias a Valen, ¿no? Que nos invitó a Juan, el otro profe, y a mí a participar. Y fíjense entonces cómo se dio la cosa, ¿no? Una alumna de economía de la universidad que hace un intercambio, queda en contacto con un grupo de investigación de allá y nos invita a nosotros a participar de un intercambio académico como un congreso a ese nivel internacional, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas me parece que son interesantes destacar también, que se pueden realizar desde la universidad, ¿no? Así que
Eso como una cuestión más. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario más. Mari, veo con este micro. No, no, quería animar a las personas, las burbujitas que tenemos acá, que a mí, Micaela, supongo, Mauricio y René, si tienen alguna consulta, son tres, así que, sí, como yo les digo, teníamos clase, yo tenía clase con el profe sola, el profe y yo, mano a mano, tomando mate, así que estamos recontra acostumbrados. Ay, Mauricio, prende el micrófono. Yo tengo una pregunta, sí. Matemáticamente hablando, la carrera tiene una propuesta, digamos, muy pesada justamente en la materia matemática, o es como algo que te dicen, tipo, ah, economía, tenés que saber matemática, o así, ¿no? No sé cómo es todavía, porque es algo que no me explico nunca, digamos, en la... ¿Quién quiere responder? Mira, vamos a hacer una cosa, que te responda alguno de los alumnos, porque si no van a decir que los profes ahí vamos a jugar por nuestro lado. Así que, ¿puedo, Valencia? Bueno, yo respondo un poco y después que siga Joa. También, para comparar, nosotros con Joa tenemos una preparación de secundario totalmente distinto. Él es de acá de cursó acá en Villa María el secundario, y yo cursé en mi pueblo un secundario público. También tenía ese miedo cuando arranqué de no estar preparada, del cursillo, del ingreso, de la matemática, que también me daba mucho miedo. Pero la verdad que no tuve muchas dificultades porque no es una carrera exclusivamente matemática, para nada. Y también, como decía Gonzalo al principio, la rama de social, por la economía, que es una ciencia social, también es re fuerte, así que no es que está lleno de materias de matemática. O sea, las matemáticas que tenemos son muy específicas y no son imposibles, así que no hay problema por eso. Pero bueno, yo quería hacer esa diferenciación porque por ahí los chicos que somos de pueblo, de alguna forma tenemos ese miedo por la preparación, por ahí no es el mismo la cantidad de matemáticas o de materias que vemos en los pueblos que los secundarios de ciudad. Así que, no, por eso no tengan miedo, que no es una materia, no es una ingeniería, así que no hay problema. Sí, yo por mi parte, o sea, mi formación en matemáticas en el colegio secundario era mucho más básica que la de otros secundarios de acá, porque lo vi y lo noté en el cursillo de ingreso, pero como dice Vale, digamos, o sea, la carrera, el enfoque que tiene acá la carrera de economía es encuadrado siempre dentro de las ciencias sociales, y no se pierde de vista que la matemática al fin y al cabo es una herramienta más. Es la formación matemática es un piso, el que tenemos acá, me parece que es interesante verlo así, para poder seguir, para aquel que quiera construir desde ese espacio que lo hay, que hay muchos desarrollos en economía matemática, en utilizando computación, algoritmos y nuevas cosas del procesamiento de datos. Pero bueno, invita a que todos tengamos una base y que aquel que quiera especializarse pueda hacerlo. Tenemos profes con muy buena formación los primeros años, al menos en matemática, y con mucha predisposición de hacerlo llevadero, y me parece que la matemática de la carrera es bastante sorteable, no a comparación de, yo suelo hacerlo, tengo un compañero en la Universidad de Córdoba, y lo que me pasa es que muchas veces cuando veo su plan de estudios o cuando veo lo que está estudiando, por ahí pierden o concentran demasiada energía en la matemática en sí misma. Acá no tanto, es la matemática puesta a disposición de entender un fenómeno económico. Yo creo que esa parte es la más una de las cosas más interesantes que tiene la carrera. Que te enseñan la matemática en cuanto a herramienta. No tenemos nada para decir nosotros ya con ese resumen. Mauricio. No, bueno, muchísimas gracias, no, porque es una duda que tenía hace rato que no se aclara nunca del todo, y bueno, muchas gracias. Mica, te veo con ganas de hacer una pregunta. No tengo ninguna por ahora. Bueno, está bien.
Lo de la matemática es clave porque todo el mundo está. Yo también vengo de un pueblo y pensaba, con formación ciencias naturales, yo decía, por favor, no voy a pasar del ingreso. Y la verdad que es bastante, como dijo Joaquín, es una herramienta al servicio de la carrera y no quiere decir que no van a tener nada de matemática, ¿no? Sí, está presente, está presente en las materias que son necesarias, pero no es digamos, la mayor parte del programa en sí o de la currícula en sí. De hecho, la distinción que hace Gonzalo al principio de la presentación, que última, en todo caso, si tienen dudas, las podemos volver a, por correo y demás, conversar, tiene esta separación entre la estrategia más de herramientas, de análisis, de investigación. Entonces, la carrera está planteada en esos términos para que ustedes vean todo el panorama. Y eso es re importante también en nuestra carrera, ver todo el panorama, no solamente una partecita. Y lo digo ideológicamente también, ¿no? Ver todas las corrientes. Hay profesores de todas las corrientes ideológicas, se pueden imaginar, entonces eso está bueno. Y que les permita a ustedes tomar decisiones, porque puedes irte para un lado, para el otro, y eso está piola planteado. Me parece que en ese sentido tenemos un valor agregado importante en la carrera, desde ese lugar. Bueno, ahí está bueno ver, por otra parte, eso, si no lo han hecho aún, que pueden acceder al plan de estudio actual, vigente en la carrera de Economía. Y ahí ustedes van a ver que, si bien en todos los años o en casi todos los años está presente la formación matemática, pero yo creo que hay un balance importante entre lo que es matemática, teoría económica. Y también materias más de tinte, si uno quiere decirlo así, humanistas, ¿no? O que tienden a esta formación más integral, como decimos nosotros, que por ahí esa es una de las distintivas, ¿no? De nuestra carrera, siempre lo ha sido, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, tener en claro la identidad que tiene nuestra carrera en relación a otras carreras de economía. Ni mejor ni peor, distinta. ¿No? Eso por ahí. Y esto lo digo porque a veces también a nosotros mismos nos cuesta vernos como una carrera distinta y no por ahí como algo inferior en calidad, digamos, a otras carreras de economía de otras grandes universidades, ¿no? Fundamentalmente por decir acá Córdoba, ¿no? Que es la que más tradición tiene al respecto. Pero incluso, y esto también hay que recordarlo, tenemos profes que dictan acá materias justamente del área de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que dan incluso en el doctorado de economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Y este profe, por ejemplo, siempre nos dice, ojo, que la formación que tienen ustedes acá en Villa María no tiene absolutamente nada que envidiar a otras formaciones que pueden llegar a tener otras carreras. Porque por ahí está esta cosa, ¿no? De que, bueno, si no tenés por ahí mucha matemática, no es estrictamente matemática la carrera, es una carrera de inferior calidad. Bueno, eso no es así, ¿no? De arranque. Eso hay que tenerlo claro. Lo cual no quiere decir esto ni que sea más difícil o menos difícil, ¿no? Porque tampoco está ahí la cuestión. Hay gente que le cuesta un montón materias que no son matemáticas y viceversa, ¿no? Eso va por otro carril. Lo importante es entender cuál es el perfil y la identidad que tiene nuestra carrera de economía. Y en ese sentido me parece que es muy importante, ¿no? Y por eso yo insisto con esto, los puntos de contacto con otras carreras sociales, particularmente, por ejemplo, con la carrera de desarrollo local regional, con la cual nosotros estamos haciendo varias cosas, ¿no? En conjunto. Y entonces me parece que por ahí va un poco la cuestión de por un lado, la especificidad de nuestra visión, de nuestra carrera de economía, ¿no? Y por otra parte, la importancia que tiene esa especificidad a la hora de proyectarse uno como profesional, como licenciado en economía, profesional ya, egresado de nuestra universidad, ¿no? En el territorio, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me parece muy importante siempre rescatar esta faceta, digamos, ¿no? De nuestra licenciatura en economía. ¿Alguna ¿No? segunda? Eso, no sé si por ahí alguien quiere
¿Hacer otra consulta? Bien, veo que Joa compartió el plan ahí, así que tienen el link disponible para que lo vean. Este plan se está discutiendo ahora para ser modificado. Bueno, suponemos que en los próximos meses, pero está dentro de la currícula oficial que tenemos actual, así que es lo que le podemos compartir en principio. Exactamente. Si todo va relativamente bien, digamos, el año siguiente, este plan estaría ya ingresando para su aprobación, o sea, esta revisión que estamos haciendo ahora, con lo cual el año próximo se mantendría el plan de estudios vigente, y para el año siguiente, o sea, estamos pensando en 2022, arrancaríamos con el nuevo plan de estudios. De todas formas, para que se queden tranquilos por las dudas, las modificaciones no afectan en gran medida a los primeros años, fundamentalmente, de la carrera. Con lo cual, digo, ante una situación de reforma del plan de estudios, ustedes van a poder validar las materias que han hecho en el plan vigente, que van a ser de un año para otro muy similares, ¿no? Entonces, no habría inconveniente de esa perspectiva. Bien. Bueno, ahí veo que se sumó Magali, en el último momento. Magali, bueno, te perdiste una magistral presentación de nuestra parte. Así que, bueno, igual si querés hacer alguna consulta sobre la carrera de economía en particular, te escuchamos. ¿Cómo están? Yo estoy estudiando comunicación social en la UNI. Y bueno, estoy haciendo mis prácticas profesionales, por lo tanto, estoy cubriendo los distintos eventos de las Expo Carreras. Okay. Ingreso a los Meet, hago capturas para poder después poder subirlos a las redes y bueno, y difundir y un poco. Así que excelente. Esa sería como mi tarea. Perfecto, esperemos salir bonitos entonces. Todavía economía no ha llegado. Está bien. Bueno, nos llevamos bien con los comunicadores también. Sí. Y hay muchos economistas que les haría mucha falta también un poco más sobre comunicación. Entonces, y a los comunicadores, quizás para entender un poco, tenemos una materia que se llama Economía Política de la Comunicación y es bastante pesada. Viste, uno viene acostumbrado a todo lo que es el periodismo en los primeros 3 años y en tercero te topas con esta materia que te cambia un poco, ¿viste? Claro. Así que, bueno. Ahí está Regina, ¿no? Sí, está una economista en la casa. Claro. Regina, sí. Claro, primero estaba Ana Emaides, ahora con Regina es como, qué sé yo, como es diferente. Una impronta. Bueno, está bueno eso, porque muestra también que los egresados de economía de nuestra universidad podemos dar nuestra propia impronta totalmente. A cualquier espacio donde nos insertemos. No, y quizás uno entiende un poco más, porque te habla de en otro lenguaje, le busca la vuelta, ¿viste? Como, es diferente. Genial. Sí, bueno, son materias que tienen que estar dadas por economistas, insisto siempre en eso. Totalmente. Bueno, gente, si no hay alguna otra consulta o demás, si no quieren hacer alguna otra intervención, ¿les parece que cortemos acá? No sé cómo por ahí lo están manejando, Nico, por ahí si tiene alguna salvedad al respecto. Si no, bueno, de nuevo agradecer la participación de todos, particularmente a los compañeros acá que nos hacemos el aguante siempre en este tipo de actividades. Bueno, les dejamos nuestros mails, tienen el plan de estudio, ¿no? Y bueno, y cualquier cosa, nosotros estamos disponibles para cualquier consulta, comentario que ustedes necesiten. Bueno, acá los vamos a estar quedando. Y recuerden también volver a la presencialidad prontamente. Sí, ojalá. Recuerden que si se van a inscribir, bueno, hay un periodo para inscribirse para el ingreso en febrero. Yo también pertenezco al equipo de ingresos y en estrategias de aprendizaje. Así que recuerden
seguramente mejor nos podemos cruzar en el aula virtual, soy profe ahí también. Recuerden inscribirse, cuestiones que están relacionadas a la parte administrativa a Secretaría Académica, para hacer todas las gestiones de inscripción y demás, y a disposición, estamos siempre para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Si no hay nada más, entonces, ¿Valen? No, no, muchas gracias, y cualquier cosa que necesiten hablar, ya sea con los profes o con nosotros, los podemos ayudar de cualquier forma, así que muchas gracias por estar también. Sí. Sí, de mi parte, sin más, decirles eso, hacerles saber que cualquier consulta estamos para esto, pueden hacerla, está en nuestros mails, y de vuelta, repetir, remarcar que si tienen algún compañero, alguna compañera o compañero que estaba en duda, que le interesaba también, más allá de que no haya podido participar o que se haya inclinado por ahí por escuchar la charla de otra carrera, no tenemos ningún problema. Si quieren, se puede volver a organizar alguna instancia así, no hay ningún problema. Y bueno, incluso lo están grabando, así que probablemente lo vayan a subir. Lo pueden compartir con sus compañeros que no se pueden estar. Y sumar gente. Así que. Exacto. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. Saludos y le damos ya la bienvenida, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Un gusto.